Y en el final de los días, la primera señal aparecerá en el cielo. La justicia caerá sobre el mundo de los hombres. Ejércitos de luz y sombra se enfrentarán en los campos de la eternidad. Solo una pesadilla. Debemos llevarte a casa. Todavía hay trabajo por hacer. Si estas traducciones son correctas, los poderes del infierno ya podrían estar en marcha. El mundo debe saber de la oscuridad inminente. ¿En verdad me crees? No, Lea. Ya ha comenzado. Déjalo, tío. No es importante. Hola, hola chicos, acá estamos investigando a ver de qué la va el Diablo 3. No lo jugué nunca en la vida, así que vamos a ver si tengo suerte esta vez con este nuevo juego. A ver si sale la imagen. Parece que se ve, espero que me escuchen bien. He vuelto con los personajes, vamos a empezar por acá. ¡Ay, qué mala ella! Bueno, vamos a elegir una guerrera. Que puede ser, a ver, tenemos Bárbara. Una Bárbara. Esta estoica guerrera usa la fuerza bruta para aplastar a los enemigos. ¡Qué miedito! Dura e inflexible, la Bárbara destaca entre los guerreros. Usa su ira y su fuerza física para aplastar al enemigo a corta distancia. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Una cruzada, que vendría a ser una guerrera religiosa, que tendría que... a ver, ¿con qué juega? Con poderes de la cólera, justa. ¡Apa! Cazadora de demonios. ¿Qué tal esas armas que manejan, eh? El manejo de las armas a distancia de las sombras hace de esta vengativa heroína una elusiva acechadora de demonios. Monje, a ver. La monje, ¿qué hace? Una guerrera sagrada cuyos ataques precisos incapacitan al enemigo. O sea, no la ves venir y ella te cae con sus ataques. Wow. Tenemos un nigromante. Bueno, este hay que comprarla, así que no la vamos a comprar. Médica bruja. A ver, manipula las fuerzas de la vida y la muerte, controla el gran poder de los espíritus. Sí, volví a salir del juego y entré, pero no sé, soy nueva en la cuenta de Blizzard y es como que estoy probando muchos juegos que todavía no manejo y siempre meto la pata, en fin.
Y tenemos a la maga, que creo que voy a elegir a la maga. Me llama mucho la atención los poderes que tiene. Maestra de las energías elementales y temporales que sustentan a la propia creación. Oh, suena poderosa. Le voy a poner I, así como viene. Hola, Karmas, bienvenido. Estoy probando un juego nuevo, a ver cómo me va. Siempre quise jugar al Diablo 3. Ahora veo que está el Diablo 4, no sé cuánto. Pero bueno. Vamos a empezar por este. Que nunca tuve la suerte de jugar. Así que bueno, vamos a darle nomás. Suenan impresionantes los poderes que tiene. ¡Hola, Franny! Acá se me ha ocurrido instalar otro juego, el Diablo 3. A ver qué onda. Si pego una y si soy muy mala en esto, volvemos a los Sims. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo no me acobardo, ¿viste? Yo pruebo juegos, total. Estamos para divertirnos. La caída de Tristán, ¿esto qué será? Evento especial. En estas tierras el pasado nunca queda atrás del todo. Los cultores han indagado en las pertenencias de Adria tras su muerte y han descubierto el secreto para revivir sus recuerdos. De forma fugaz, esta ciudad recuperará el aspecto que tenía muchos años atrás. A ver. ¡Ay, no! No me quiero marear. Me decís que abro otra cosa. No, vamos a seguir desde acá y ya. Yo veo que tildo la máquina o me pasa algo. A ver qué me dice para adquirir el pack Despertar del... No, no, no. Ahora no lo voy a adquirir. A ver. Ver logros. ¿Y esto qué será? A ver. Perfil, clasificaciones. ¡Oh! Logros. No quiero cambiar ningún ajuste. Comunidades. Esto es como todo nuevo para mí. ¿Y cómo hago para jugar? Yo quiero jugar. A ver. ¿Vos lo jugás, Edu? Modo aventura, campaña, cooperativos. Yo creo que le voy a poner modo aventura. Modo aventura. A ver. No sé. Completa los siguientes logros. ¡Ay! Ricus altísimos. 2 minutos de descuento. Debes construir pilones adicionales. La parca. Tenemos la parca también acá. A jefe muerto, jefe puesto. Bueno. Si usted lo dice... Está bien. Tengo que completar 10.000 contratos. Bueno, pero ¿cómo se hace? Está bien. Le damos. Pero déjame jugar. Acto 1. Iniciar partida. Ahí está. Esta vendría... Elfo maldito me puso. Lo terminaste. ¡Qué grande! Uy, no. Yo no. Yo totalmente novata. Yo jugaba al Sacred allá hace mucho. Que me resulta bastante parecido. Yo le puse mago. Está bien. Elfo maldito le mandó. Bueno. Iniciemos. Iniciemos la partida. Sorpréndeme, a ver. Las armas con huecos pueden ser extremadamente poderosas. Ponerle entero, o sea. Ah, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Camino del mirador. Ah, con esto lo paro y con el hedor esto... de la muerte lo cubre todo. Opa. La estrella caída no anda lejos. Ah, ya sé desplazarme, muchachos. Ya es un avance. Me sé desplazar. ¡Qué grande! Nueva Tristán. Okay. Me encantan los paisajes de estos juegos así medievales. ¡Opa! ¡Toma! Eso no se levanta mal. Me sale lo belicoso de adentro, ¿vieron? Tenía que ir también, de belicoso. Ahí está. Bueno, venimos bien. Y hay un pendal acá. ¡Ah! Tengo armas a distancia. ¡Qué bien! A este no le... ¡Ah! Con este no... Capaz que a este no le tengo que matar. ¿Y a este? No, a este tampoco.
Tengo que conversar acá. La profecía me envía en busca de la estrella que cayó en esta tierra. Cayó en la antigua catedral. Solo sobrevivió una persona, Lia. Habla con ella. Lía. Capitán Ramford, tienen más muertos. No abriremos las puertas hasta acabar con ellos. ¿Y dónde se supone que tengo que ir? Yo conversando y había un par que matar ahí. No paran de venir. Me encanta. Nunca había visto a nadie luchar así. ¡Guardias, abrid las puertas! Muchas gracias. Salí en la taberna del cordero sacrificado. Nunca había visto a nadie luchar así, si no sé jugar todavía. Espera que le encuentre la forma. Rayo de hielo. Me dio un nuevo poder. Antes de que vuelvan al... Estoy agarrando el tranquillo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Yo quiero matar a alguien. Ah, no. Acá tengo que conversar. Tengo que portarme bien. Milicia de Tristania. A ver usted, los cadáveres incinerados. Bueno, está bien. No, ahí no me meto. Se supone que esto... Ah, esta es la vida. Y esto es el poder arcano. Perfecto. Los Zakarun han caído en desgracia. Hermano Malachi, no el... Del mismo modo que el pastor cuida de su rebaño, así cuidaré yo de aquellos que pretendan protegernos. Ah, bueno. ¿Y este? Hoy tengo una buena colección de productos para ti. ¡Ay, me quiere vender! Hola, hombre. A ver, ¿y yo qué es lo que tengo? Tengo una vara de aprendiz que tiene 2-3 de daño. Entonces acá me conviene. ¡Hala! Este es mejor. ¿Pero tendré plata para comprarle? A ver. Es demasiado caro. ¡Oh! No tengo plata, hombre. ¡Uy! No tengo que hacer eso. O sea, a ver. Demasiado caro. Me falta oro. Me falta oro. ¿Y qué le voy a hacer? Después te compro cuando me encuentre unos... Iba a decir unos simoleones. Hola, Yaguarete. ¿Cómo estás? Acá estoy probando el Diablo 3. Otro juego. Donde nos ponemos un poquito violentos, pero bueno. Si se quiere, somos protectores de alguna causa. El libro de Caín. Bueno. ¿Y acá qué hay? Ah, como un cofre, supongo, para guardar cosas. Yo no quiero guardar si no tengo nada. Taberna del cordero sacrificado. A ver. Vamos a la taberna. Una aldeana. A ver qué nos dice las familias de Tristán. Bueno. ¿Vienes a ayudarnos? Los otros aventureros que vinieron por aquí no parecían tan mortíferos. Lía, me da igual lo que digan. Esa que cayó del cielo no era una roca. Una roca no hace que los muertos salgan de sus tumbas. Diablo 3 es el juego. ¿Eres Lía? Según Ramford, sobreviviste a la caída de la estrella. Sí, pero mi tío de Carcaín acabó en las profundidades de la vieja catedral. Lo busqué, pero los muertos ya empezaban a revivir. Volví para reunir a la milicia, pero... ¡Cuidado, los amigos se transforman! ¡Oh! Muertitos vivos, ¿no? ¡Ay, oro! Quiero un arma mejor. Bien, bien. ¿Y este también es matado? Esto acabará con el negocio. A ver, hablar. Los muertos acabarán con nosotros si no hacemos algo. Yo me encargaré de que eso no ocurra. Tu pueblo está salvo. ¿Sabes que sí? Gracias. Ya lo voy a probar. Habla con el capitán Ramford en la puerta. Te dirá lo que hay que hacer. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué tengo que hacer con el capitán Ramford? Ajá. Bueno, está bien. Ay, me hace acordar mucho al Sacred, al Cult, que fueron mis primeros juegos. Ay, qué lindo. ¿Hay cosas para tomar de acá? No. Ya me quiero afanar algo. Esto, un libro. Llevamos ya 6 días asediados. El tío Deckard sigue en paradero desconocido. El capitán Ramford y los demás están perdiendo la esperanza. Les digo que no pierdan la fe. ¿Qué es eso? Pero si no llegan refuerzos pronto...
que salir de acá. Yo me mandé para otro lado. Ay, qué bueno que está el negocio este. Bienvenida a la taberna del cordero sacrificado. Tráeme cualquier tesoro que no uses. A cambio te daré unas monedas para que ahorres para tu ataúd. Ay, me quiere dar monedas para mi ataúd. Qué amable hombre. A ver. A ver, no sé, ¿qué querés? ¿Repararme el arma? Ah, se supone que tengo que ponerlo. Ni hablar. No se puede reparar este objeto. Lo voy a tener en cuenta. Uy, voy a quemar a alguno sin querer. No, no quería hacer eso, perdón. A ver, ¿con quién tengo que hablar ahora? Con el militar. Salieron 16 milicianos. Solo Ranford regresó. ¿Qué acalar? A ver, con alguno de estos. Se supone que tendrá algún signo en la cabeza, ¿no? Para que yo lo... Acá. Sí, Capitán Rumford. Veo que necesitáis ayuda para combatir a los muertos. Admiro tu valor, pero los muertos masacraron al Capitán Daltin y a la milicia. Soy el único superviviente. Gracias por la advertencia, pero no moriré hoy. ¡Apa! Bien, ¡qué confianza he visto te luchar! Tenés, ¿eh? Ataca a las madres desgraciadas y a su reina. Son las que vomitan esos horrores. ¡Están atacando las barricadas! ¡Oh! Se armó en otro lado. Mira, es una de las madres desgraciadas. Hay más en las ruinas siguiendo el camino. Bueno, habrá que seguir por acá. Saber adquirido, dice. ¿Qué es eso? Deckard Cain, he pasado muchos años viajando y escribiendo sobre las criaturas más extrañas de nuestro mundo. Pero la visión de las madres desgraciadas aún me perturba. Antes eran las doncellas de la reina Asila, pero la magia abyecta las transformó. Ahora devoran cadáveres y después los regurgitan como muertos vivientes. Tengo que matar a la reina desgraciada en las viejas ruinas. Bueno, ¿dónde está la reina desgraciada? Más lindo que todavía tiene vida, pero me parece que esa reina nos va a hacer sonar un poco, ¿no? No sé por qué. A ver. Viene poderosa la muchacha, ¿eh? Unos cuervos ahí para dar más miedito. Eso no tiene nada, no tiene nada. Acá hay oro. Ah, ya eliminé a una madre desgraciada. Ah, claro, una, pero la otra es la reina de todas. Ah, bueno. ¿Qué habrá por acá? ¡Oro! Objeto nuevo. ¿Qué tengo encima? A ver. Un arco. Se supone que lo puedo poner acá. Ah, qué bien. Bueno, nueva arma tenemos. Y... Mientras buscaba tesoros ocultos en una cueva, me topé con una visión espeluznante. Una pila de cadáveres. Aunque parezca increíble, mientras los registraba en busca de objetos de valor, se alzaron,
He de informar el nuevo a Tristán antes de que sea demasiado tarde. Viene la muchacha, ¿eh? Viene, pero enojona, ¿eh? Hasta ahora venimos bárbaro. ¿Y eso? ¿Qué era? ¿Como una poción o algo así? No sé ni para dónde tengo que ir, pero bueno, no importa eso. Se supone que tendré alguna brújula o algo así acá arriba, ¿no? Acá. Maté a otra desgraciada. A otra madre desgraciada. Ok. ¿Qué son ratas? Hacen ruiditos como si fueran ratas. Mira cómo se atacan. Sansa debería detener los ataques. Al menos por ahora. Maté a todas las madres desgraciadas. Upa, pupa. Esas eran malas madres, ¿eh? No cualquier madre. Las madres de los bichos, esos feos. ¿Qué vendría a ser eso? La antigua Tristán. Diablo en persona estuvo aquí. ¿Qué conseguí? ¡Ay, la maté! Maté a la reina desgraciada. ¡Qué bien! Bueno, venimos demasiado bien. Tengo que ir por acá. Buen comienzo. ¿Qué tengo que ir a Nueva Tristán? Sí. Gracias por tu ayuda. ¿Podrías hacer entrar en razón a Lía? No abandona la idea de rescatar a su tío. Lo que le diré es que pienso ayudarla a encontrarlo. Completada. Zapatos regenerativos. ¡Qué grande! Lía, acá está. Ven, vamos a buscar a tu tío. Antes habrá que abrir la catedral. Esteban. Los guardias la cerraron antes de la emboscada. ¿Cómo Ranford estás? Me dijo que retrocedieron hasta la cabaña de Adria. La llave tiene que estar allí. Acá estamos matando bichos malos. Esto se llama Diablo 3. A ver dónde tenemos que ir con el tío de no sé quién. Del mismo modo que el pastor cuida de su rebaño, así cuidaré yo de aquellos que pretendan protegerlo. Está bien, lo que vos digas. ¿Y ahora dónde vamos? A ver al tío. Me dijo que use el transportador. Me estoy yendo para cualquier lado. ¿En serio estás jugando Diablo vos también? Pero mirá, transmisión de pensamiento. Prometí a Marco que le protegería. A ver, a las viejas ruinas hay que ir ahora. Acá. Bueno, entonces te gusta, me alegro mucho. Deja que abra la puerta. Hay que buscar a la cabaña de Adria. Bueno. Adria era mi madre, pero no sé gran cosa sobre ella. Murió cuando yo era muy joven. Me crió el tío Deckard. ¿Y qué sabes de tu padre? Me dijeron que era un gran guerrero que cayó cuando los demonios atacaron a Tristán. ¡Opa!
monstruos asesinados 16. ¿Se supone que se regenera ella? Sí, creo. Por las dudas me fijo. No, ni sigue donde estoy yendo, pero no importa. Se supone que el camino nos llevará a buscar. Ah, esta es la cabaña de Adria. Hay que registrar esto, bueno. Mira, un sótano oculto. Ay, sí, vos sabés que me encantaría saber cómo hacerlo. A ver. Si le bajo el juego. Vos sabés que le bajé a la mitad. A ver. Vamos a ver. A ver si tenemos suerte. Se supone que acá tengo las opciones. El sonido, volumen del sonido, le vamos a bajar bastante. Ahí, a ver. A ver cómo se escucha ahí. Yo creo que... Opa. ¿Se bajó algo o no? Ahí le bajé, viste las opciones, no sé si se vio en pantalla. Pero... ¡Qué cosa! Creo que hay ciertas cosas que desconoces de tu madre. La gente decía que era una bruja, pero yo nunca lo creí. La mitad del juego, pero no sé si hay otra opción del volumen. Ya vamos a ver si la pego con eso. ¡Capitán Dalton! He encontrado la llave y el diario de mi madre. Resulta inquietante. Debo averiguar algo más sobre ella, pero puede esperar. Antes hay que encontrar al tío Deckard. Yo registraré la catedral. Tú averigua todo lo que puedas. Gracias. Algo vino a verme anoche. Ya suponía qué era lo que atormentaba su corazón. Traté de consolarle. Pero sé que donde quiera que vaya, el infierno seguirá sus pasos. Las sombras vuelven a cernirse sobre Tristán. Pero como Aidan, ya no estaré cuando caigan. Tenemos que ir a la catedral. Bueno, ¿dónde estará la catedral, no? Ya vamos a ver. Para el otro lado. He encontrado la llave y el diario de mi madre. Resulta inquietante. Debo averiguar algo más sobre ella, pero puede esperar. Antes hay que encontrar al tío Deckard. Yo registraré la catedral. Tú averigua todo lo que puedas. Bueno. Gracias. ¿Qué, la catedral vendría a ser esto? Estaba perdida ella. Thank you.
si te digo que ya acabé, ¿qué pasa? ¿Cómo murió tu madre? Los detalles son vagos, pero sé que Adria estaba obsesionada con lo arcano. Ella sabía que no podría encargarse de un bebé. El tío Deckard cree que las atrocidades que vivió terminaron por afectarla. Acá estamos con otro juego, viendo cómo nos va. Los ruidos me encantan. Se supone que tengo que ir para dónde. A la catedral. Tiene nuevos poderes que yo no le había habilitado. Estoy yendo para atrás. ¿Por qué? Hola, Sammy. ¿Tengo que ir del otro lado? Entonces estaba bien como estaba antes. Perdida es poco estaba ella. Bueno, no importa. Ahí la llevamos. Esta es la cabaña de Adria. Bueno. Parecían muertitos. No estaban muertitos. Se hacían los tontos. Estás en la catedral, ¿no? El corazón, yo tengo menos idea que vos. Acabo de atravesar la cabaña esa. Yo no había pasado del otro lado. Claro, ahora entiendo. Para este lado se te abre otro camino. Sí, da miedo. Es que es medio de terror. Esto está bueno. Otro aldeano desventurado. Colgados ahí. Así que esta es la catedral de Tristán. Pa, encontramos la estrella, la catedral debe estar en su interior. Bueno, vamos. Lo conseguimos, entramos. Bueno, bárbaro. Ay, esto me hace acordar al cult tanto, tanto. Las iglesias eran iguales. La estrella debió de caer aquí. Del cráter emana una magia extraña.
más poderosa. Qué raro que no me mataron todavía. Creímos que podíamos encerrar a los muertos aquí. ¡Que Akarat me proteja! No sabe la que le espera. Ese rayo está genial, los quema todo. Está buenísimo. Oye, estas son pociones. ¿Qué hago que me las dejo por ahí? No, 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 hay que agarrarlas todas. Los ruidos de los bichos. Estará encontrando. ¿Qué pasó con que empezamos una aventura nueva que se llama Diablo 3? Acá nos mandaron a una catedral vieja. Estamos investigando a ver qué hay. Esta heroína, No sé si estoy yendo bien, espero que sí. De guardado, me alegro porque si no tendríamos que hacer de nuevo todo. Supongo que hay que ir hacia la luz, así que vamos a ir por acá. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Espirros inmundos! ¡Atrás! ¡Atrás! Espero que aguanten este saliente. ¡Ey, esqueleto! ¡El poder de la estrella!
sufriréis como yo he sufrido. ¡Guardias! ¡Traedme sus huesos! ¿Qué te has arriesgado por mí? ¡Estás vivo! La fortuna te sonríe, anciano. He venido a llevarte con Lia. ¡Oh! Es maravilloso saber que Lia está bien. Temía lo peor. Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas. ¡Guau! ¿Y esa luz que tiene? Sigue a Deckard. ¡Ah! Se mandó para acá. Tenemos que hablar de la estrella caída. Volvamos a Tristán. Bueno, vamos, viejo, vamos. Si vos lo decís, yo te sigo. He cumplido la promesa que le hice a Lia y he rescatado a su tío, Deckard Cain. Ahora, lo único que me impide llegar hasta la estrella caída es el rey esqueleto, que ha vuelto para aterrorizar Tristán una vez más. Tengo que buscar a Lia. Bueno, por acá debe andar. Acá está. Tío, ¿estás vivo? Gracias a ti y a tu amiga. Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué puedes decirme de la estrella caída? No sé mucho, pero la profecía del final de los tiempos la describe como una señal inequívoca de que se acerca el fin. Por favor, tío, basta de historias. Lo que importa es que estás a salvo. A ver, sí, sé, chicos, que tengo el volumen muy alto, pero no sé cómo bajarlo todavía. A ver, voy a hacer un intento. Bueno, no me da bolillo. De oriente llegará un monarca. Y acabará con huesos. Bajo la luz de un cometa tendrá su tercera y definitiva muerte. A ver, ¿de acá será? Ay, no me digan que es de acá. Esto es lo que nos está torturando la vida. Volumen general de, más que nada, sí, de todos. Lo voy a bajar de todo. De voces no tanto, pero sí, esto sí. A ver ahí, creo que le bajé mucho. No me acuerdo qué tenía que hacer.
Acabo de recibir un pedido que a lo mejor te interesa. Mejor, ¿no? A ver... ¿Y esto lo puedo comprar? 6, a ver... Ay, pero yo estoy haciendo 12 de daño y compré una de 6. Oh, soy mala comerciante. A ver... Está bien, vamos a ver qué tengo que hacer primero. No sé dónde me figuran... Se escucha mejor, ¿no? No sé dónde tengo las misiones o algo así. Menú, logros... Búsquedas y diario. A ver... Los muertos nos acosan desde que ese maldito fuego cayó del cielo. ¿Te Debemos gustas, quemarlos Sammy? Para asegurarnos de que se quedan en sus tumbas. ¿Qué puedes contarme acerca de Lia y de su tío, de Carcaín? Me temo que no mucho. Vinieron hace un año. Ella se pasa el día cuidando de él y ayudándonos a los demás. Él no salía de la vieja catedral. Oí que buscaba textos antiguos. Estaban dentro cuando cayó esa cosa. Lia tiene suerte de estar viva. Les cuento que anoche Esteban anduvo buscando suscriptores, así como lo oyen. Este Esteban, mira. Yo le agradezco tanto, pero le explicaba que tengo miedo que nos baneen o algo. Qué sé yo, hay alguien que no lo va a tomar a bien, quizá, si le hacemos spam. Entonces, bueno, vamos a lo que nos falte lo vamos a hacer por nuestros medios. Este no, ya hablé con este, a ver. Aldeano. Tras la locura del rey Leoric, estas tierras quedaron abandonadas mucho tiempo. Sí, corazón. Después, yo las sé historias que sobre aceptan, riquezas ocultas en la catedral capaz atrajeron que hay algún streamer aventureros. Que no le gusta. Nueva Tristán sí, nació cuando bloquea, varios mercaderes ambulantes se asentaron aquí para vender a los aventureros. Creció muy rápido. No, te agradezco. Aquí pero la labranza es estupenda. Que venga bueno, el que quiera, el que le guste el canal. A ver, ¿qué tenía que hacer Lia? A ver. Me he pasado la vida viajando con el tío Deckard mientras él realizaba sus extrañas investigaciones. ¿Qué está buscando? Yo le conté. Le conté. Cree que las fuerzas del infierno invadirán nuestro mundo y desatarán el final de los tiempos. Lleva todos estos años buscando la manera de detener este apocalipsis. ¿Qué has descubierto sobre tu madre? He descubierto que no era de Tristán. Que llegó durante los conflictos. Buscaba algo, pero no estoy segura de qué. Me recuerda al tío Deckard, obsesionada con la guerra entre ángeles y demonios. Recién veo que hay que hablar con este hombre. El rey esqueleto fue nuestro querido rey Leoric. La maldad de Diablo lo enloqueció. Perdió a sus dos hijos e incluso su alma antes de que pudieran derrotarlo. Ahora se alza para aterrorizar esta tierra una vez más. Lo siento por Leoric, pero he venido a por la estrella y el rey esqueleto se interpone en mi camino. La clave para derrotarlo es su antigua corona. Busca al herrero, Edric. Él sabe dónde está. Lia, no deberías descartar las señales con tanta facilidad. ¿No crees lo que ves con tus propios ojos? Tristán ha sobrevivido ya a horrores como estos. ¿Y qué hay de los textos? Los Zakharun mencionaban una estrella caída. Los pergaminos orádricos hablaban de los muertos vivientes y del Señor de la Mentira. La profecía del final de los tiempos dice que la primera señal aparecerá en los cielos. Me has hablado de los textos desde que tengo 8 años, tío. Solo digo que no deberíamos darles más importancia de la que tienen. Me encanta porque te hace toda la historia.
A ver, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Ir a buscar la corona? ¿Hablar con el herrero? ¿Y dónde está el herrero? ¿Por acá? Acá adentro, supongo. Acá. Creo. Por fin llegamos a la vieja catedral de Tristán, donde Diablo, señor del terror, corrompió a la humanidad por primera vez. Aquí encontraré por fin las respuestas que busco. Lía se preocupa por mí, pero confío en encontrar información vital para derrotar a los últimos señores de los infiernos abrasadores. Qué miedito. Pero acá no está el herrero. Creo que no lo estoy viendo y está afuera. Este es el minero. Ay, pero si me lo está marcando acá la flecha. A ciega yo también. A ver, se supone que tengo que hacer así. Tengo nuevas adquisiciones. Por acá me está mandando el mapa. ¿Dónde estoy acá? No, acá. ¿Te has enterado? Ramford ha reducido la radio. Mi abuela diría, si fuera víbora te pica. Bueno, ahí está. Herrero, Caín me ha dicho que sabes dónde puedo encontrar la corona de Leoric. Ahora no. Mi mujer la han encerrado en el sótano, como a todos los infectados. Quieren que los mate, pero ¿cómo puedo hacerle eso a mi mujer? Sé que será difícil, pero ella querría que lo hicieses. Yo te ayudaré. ¡Oh, gracias! ¡Qué feo! Sígueme. Y sí, si no queda otra, te sigo. Sótano de los condenados. Upa. Lo siento. Los estás ayudando. No lo lamentes. Casi le pego al herrero. Los muertos. Mira, vivos. Amor mío, perdóname. Ay, pobrecita. Edric, ayúdame. ¿Y cómo le puedo ayudar? No, no puede. Buah, listo. Pobre mujer, y bueno. No podría haberlo hecho sin ti. Estoy en deuda contigo. Soy Edric Imon. Edric, Dekar Caín me ha dicho que sabes dónde está la corona de Leoric. En eso puedo ayudarte. La enterraron con su canciller, mi abuelo. Encontrarás su tumba en un cementerio en el Valle de Lágrimas. Por cierto, si ves al loco de mi aprendiz, dile que vuelva a la ciudad. Ay, mira, no... ¿Por qué me salté el de Samantha? A ver, no tengo Twitter ni Face, ni el otro, no lo conozco, te juro. Perdida, ¿por qué, corazona? Solo tengo una amiga gemel. ¿Pero qué? ¿Se te desbarataron las redes? ¿Qué pasó? No estoy entendiendo mucho, Sammy. Abre la puerta noroeste. Y esto tampoco sabía que tenía que hacer. La puerta. Thank you.
Ah, te entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, pero te abrís unas cuentas y ya está. ¿O qué decís vos? Ah, te entiendo, sí. Yo últimamente no estoy entrando a Facebook, la verdad. Pasa que a Facebook lo usaba más cuando estaba con el tema de la porcelana, cuando yo hacía porcelana fría. Pero ahora no quiero usar nada con Facebook. De acá vengo, o sea, di toda la vuelta. Ay, qué divino, él me quiere pegar. No te puedo creer. Pero hay muchas páginas donde podés buscar juegos. Yo te digo, yo me abrí una cuenta de Blizzard y al diablo me lo dejó descargar. A este que estamos jugando ahora, me lo dejó descargar gratis, así como te lo digo. Porque como ahora está el diablo más nuevo, nos engolosinan con este para que compremos el otro. ¡Ay, no! ¡Me piques! ¿No? ¿Qué? Maldito gordo. ¡Ay! Casi, 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 casi. Me gusta, se nota, ¿no? Se nota mucho. Es que este es muy parecido a los primeros que yo jugaba. Por eso me gusta. En gráficas, en todo era muy muy parecido. Me hicieron perder estos bichos malditos, Me hicieron perder. Te salen de todos lados. ¿Solo te gustan los Sims? ¿No te gustan las historias y otro tipo de juegos, no? Capaz que no probaste. ¿Quién te dice si te enganchas? Bueno, pero nosotros por suerte siempre vamos a volver a los Sims. De vez en cuando se nos da por variar, pero siempre volvemos a jugar a los Sims. Salieron de todos lados.
mí que ya encontré el cementerio. Santuario de la protección. Yo tengo lo mío, o sea, Sammy es como, no sé, es más de los Sims. Yo tengo mi parte belicosa. Igual te digo que los Sims da para todo, ¿eh? Están los que juegan a los Sims, pero de manera rica. Yo soy muy suave con los Sims. Trato de no matarlos, de ser posible. ¿Y vos qué decís, Sammy? ¿Te ves como alguien muy rosita o no? Nada que... Necesito más poder arcano. Ay, no sé si está en Discord, Sammy. La verdad me parece que no. Va, en el grupo nuestro no está. No sé si tiene una cuenta. Ay, gracias, Edu. Dale, dale, manda el link, dale. Uy, qué bicho asqueroso. Genial, muchas gracias. ¡Opa! Salieron de donde no los... ¿Y el cementerio de bichos dónde estaría? A ver... El cementerio de los abandonados en el Valle de las Lágrimas. No sabe la que le espera. Salen de cualquier lado. Qué fea me la voy a ver acá. Estoy curada. Yo soy un desastre con el tema del Discord. La verdad, lamentable lo mío.
No lo sé usar. Es que hay tantas redes ahora para suscribirse, que si Facebook, que si Twitter, que si esto y lo otro. Ay, yo me pierdo con tanta cosa. ¿Y los bichos ya se murieron? Solo para eso. Yo me aburro. No. Demasiado para mí. Tiro una poción, qué amoroso. Genial, genial, porque yo no lo sé hacer. Ay, los charcos. Siempre me fascina ver ese tipo de cosas. Charquitos, escucho ruido. Estos gordos cuando explotan son verdes. Se largan todas esas bichas. Tipo anguilas eléctricas. Son tremendas. ¿Dónde me estaré yendo yo? A cualquier lado. ¿Será? No. Creo que me está marcando en el mapa donde tengo que ir. Solo que yo no lo había visto. Acá tenía que venir. Claro, sí, entiendo, perfecto. Ah, bueno, listo. Encontramos el punto donde teníamos que ir. Creep.
está profanada. Cuando el rey Leoric trajo aquí la corte, con él vinieron muchos nobles. Y resulta que los nobles quieren criptas nobles. Así que vine con mi pala, esperando sacar dinero fácil cavando unos cuantos agujeros. Sus exigencias no tienen fin. Tengo la impresión de que como, duermo y respiro tierra. Ok, ya lo voy a mirar. A ver, ¿y acá qué hay que hacer? Más bichos, seguro. Aquellos viejos maestros. Esos panzones los odio, los detesto. Salen de todos lados. ¿Cuál será el altar del canciller? Tiene que matar a ese bicho. Se me vienen de horda. Me asombra mi grandeza. Ojalá pudiera. Ojalá pudiera. No tengo pociones, o sea. ¡Estoy mal herida! ¡Qué feíto! Ya me parecía que se había llevado mucho tiempo. A ver. Ay. ¿Alguien que me tire una poción? Por favor, una poción. Tires ácido, bicho.
Una poción. Ya me voy a poner una foto, les prometo. Otra poción. En el reino oriental de Kekistán, oí rumores acerca de unos guerreros Zakarun llamados Cruzados. Aunque los nativos se mostraban reticentes, deduje que la orden se fundó hace 200 años, cuando Rakis condujo a su ejército de paladines al oeste. Los cruzados se fueron al este con una misión muy distinta. Gracias, Franny. Ya somos muchos en el Discord. ¿Vos tenés? Ay, genial, Sammy. Buenísimo. No sé ni dónde me estoy yendo. A ver. Tenía que buscar acá la tumba del fulano ese que no sé dónde está. No la encuentro. A la tumba del canciller. ¿Cuál será esa tumba? No, Esteban, daño no tiene nada en la máquina. Creo que lo que le pasó anoche a mi máquina, que se apagó, es porque se había sobrecalentado. La tenía hace mucho tiempo prendida y bueno, la máquina me dijo basta, se me apagó. Y hasta que no se enfrió, no la pude prender. Pero ya está, supuestamente funcionando bien. Ay, la tumba del canciller, no la puedo encontrar. Sí, tiene cooler, pero fueron días y días sin apagarla. Porque yo la dejo haciendo cosas cuando no estoy yo. La dejo subiendo videos o qué sé yo, le exijo demasiado a mi pobre computadora. Me parece que vamos a hacer un descanso porque estoy yendo en círculos. Y después cuando haga el otro stream nos vamos a juntar a jugar a los Sims. Está buenísimo, me encanta el Diablo. Pero vamos a ir variando. Y de paso no los aburro a ustedes, ¿sí? Les mando un besote y nos vemos más tarde con los Sims, ¿eh? Adiós.